Els veïns del barri de Sant Joan Baptista de Sant Adrià de Besòs estan indignats, tot i que la Generalitat va decidir ahir tancar cautelarment la segona xemeneia de la tèrmica de Besòs, el dilluns al matí una pluja negra cobria carrers, cotxes i tendalls. Les voreres, les parets i la roba estesa van quedar plens d'una pols greixosa que s'ha anat rovellant. Per tal de fer arribar la seva queixa, els veïns de Sant Adrià de Besòs han començat a recollir firmes. Mi hermano estaba sentado aquí y pensaba que le caía algo. Nos acercamos y tenía una camiseta naranja y yo amarilla y era, tocabas y era grasa, grasa, o sea, no era como otras veces una cenicita, era grasa, grasa, horrible, horrible. Y entonces pues fue cuando nos empezamos a mover un poco, nos empezamos a mover porque realmente nos asustamos, nos asustamos, porque de esta manera nunca. Y se llamó allí, ellos no, los otros no, y entonces pues por eso hemos decidido un poquito lo de las firmas y a ver si ahora cuando las tengamos podemos hacer algo, ¿no? Hemos hecho, hemos puesto, está cogiendo firmas aquí en el kiosco de San Adrián, a ver si se puede arreglar esto, porque esto no puede ser. Demà està previst que els pèrits de les asseguradores analitzin en quin grau han quedat malmeses les carrosseries dels cotxes que hi havia aparcats a la zona afectada. Fa dos anys ja va haver-hi una pluja negra com la del dilluns i fins i tot va perforar els vidres. Sembla que aquest cop la incidència ha estat menor. Lo único que habrá que hacer pues será pulirlo y si pulido queda el coche ya bien, pues no habrá que tocarlo más. Ahora sí, ya pues incluso según en qué coches pues habrá que dar una capa de lo que es el barniz o el metalizado. Fui a buscar el coche y resulta que el coche estaba todo picoteado de piquitos negros de la fábrica. Toda la fábrica que había caído, voy por la mañana, lo tiré limpio de por la mañana y eso para limpiarlo lo tuve que limpiar, le di con la esponja fuerte y nada, y me lo desconchó todo el coche. Demà, la Junta de l'Associació de Veïns del barri de Sant Joan Baptista es reunirà per convocar els veïns i decidir quines mesures prendran.